がエースストライカーの署名だ。責任を持ってこいつは俺が潰す。Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un capítulo más de Captain Tsubasa Dream Team. Vamos con el Dream Collection, que ambas no hay muchas noticias realmente. Las únicas noticias son el Dream Collection que acaba de salir y también se viene el Pickup Transfer de Asia. Este se viene el miércoles, me parece. 15. Sí, 15 el miércoles, carambas. En el reinicio del día. Lo que sería a las 2 de la mañana. Pero bueno. Ahí lo tienen, es lo único nuevo, también está el Dream Collection, entonces vamos a ver directamente a los jugadores y vamos a tirar por Hyuga y por Thuram, caramba, a ver si nos sale algo. Entonces vamos a darle prisa a esto porque realmente no hay noticias y solamente queremos tirar por estos jugadores. Entonces vamos primero a ver a Hyuga rápidamente qué tal está. Ya lo vi, no está mal, no está mal. La pasiva no me gustó mucho que digamos, pero es factible utilizarla, caramba. Tenemos a Kojiro Hyuga del Piamonte, carambas. De hecho, si le dan clic pueden ver su historia. Y dice que nada más jugó 31 minutos y no hizo absolutamente nada, ¿no? Entonces, no sé para qué lo sacaron entonces. Debieron haber metido a uno de Regina, donde sí hizo bastantes goles, carambas. Pero bueno, metieron a este Kojiro Hyuga, el cual no va a ser No hizo nada y pues por lo mismo no tiene tampoco técnicas. Así que digan, wow, ¿no? Tal vez todos sabíamos que iba a traer Wall Jumping Tiger Body. Iba a ser otra técnica S. Unos decían el pase. Bueno, yo decía el pase, otros decían el drible. Ahí está, el drible, genial. Y Hotline con Tsubasa. Esto es lo que no me convence al 100%. Trae la Team Skill de 16% a los de clubes, teniendo 8 o más. Pero el Hotline con Tsubasa me parece que es la única forma de hacerlo lo suficientemente bueno. Que nada más tiene que recibir un pase de Tsubasa, que obviamente sería del Cataluña. O podría ser un equipo azul japonés. Podría ser. E inmediatamente tirar con él. Porque la verdad, de otra forma, ese 20% se va a desperdiciar por completo. La verdad que ese Hotline es buena. Es buena esa pasiva. Es una muy buena idea. Pero no la pondría como pasiva, la pondría como latente. Y le hubiera puesto otra pasiva, la verdad. Pero bueno. Tiene muy buen drible. Tiene muy mala velocidad. Tiene buen tiro. Y también tiene buen poder. Entonces, buena potencia. Entonces, va a estar bastante bien. Va a ser muy bueno barriendo el muchacho. Pero, una vez más, insisto. De nada me sirve un defensor. Un atacante con barrida. Cuando realmente la mayoría de los delanteros se enfrentan contra medios. MCDs, MCAs. Los cuales traen paredes, entonces la barrida se viene técnicamente saliendo, va de sobra la barrida y además ni siquiera trae una barrida, entonces irrelevante ponérsela, la verdad. Iría con el drible y con el tiro, pasarle un tiro ese. Hay muchos, teniendo también el Stormy Resurrection, por ahí debe de andar, por ahí deben de tener alguno que le sobre o algo por el estilo, con eso de que está regresando el evento del Time Attack, entonces ese Stormy Resurrection les puede servir. La verdad, le pongo un 7 de calificación a este muchacho. Más que nada por el pase. El último pase se lo tiene que dar Tsubasa. Entonces, definitivamente es una mejor idea pasarle una chilena ese. Y no un tiro ese raso, la verdad. Este muchacho es para que esté dentro del área y reciba el último pase dentro del área y mandar el fogonazo. De otra forma, va a tener que ser. Digamos que si están en la situación en la cual Tsubasa le puede mandar el pase a Hyuga y pasa por encima del defensor el pase, Hyuga va a estar dentro del área y va a recibir el balón alto. Entonces, en ese momento, la siguiente acción, la siguiente acción va a tener ese 20%, y cuando bajen el balón y tiren raso, va a perder ese 20%. Entonces, por eso me parece que es mejor traer balón bajo y balón alto. Ahora me dicen, ¿qué tal estar en la media cancha y el último pase? Digamos que está Hyuga adelante del círculo del medios, del centro, ¿no? Del, del,
de la cancha, del centro, le mandas el pase, pasa por encima del defensa y Hyuga nada más tiene que correr todo lo que le falta, ¿no? No creo que sea buena idea porque la velocidad es muy mala y lo van a alcanzar fácilmente, lo van a alcanzar. Se va a seguir potenciando ese 20%, pero va a llegar fuera del área y no va a ser conveniente, caramba. Entonces me parece que la mejor idea es aquí pasarle una técnica a ese de tiro alto y subir la baja y la alta y el drible tal vez. La verdad que está bastante feo tener el hotline como pasiva, pero bueno. Ahí está, la verdad que nada más le pondría la técnica a ese de tiro, el resto ya realmente no vale la pena. 4600 de pase, una pared no vale la pena, 4400 de técnica es un asco la verdad. Pero en el tiro y la potencia no está nada mal. Entonces, si queremos un delantero que meta goles nada más, este es el muchacho perfecto. Voy a tirar por él desafortunadamente porque si me sale la cohesión, las dos cohesiones que me salen, voy a poder utilizar a Tsubasa. Puedo utilizar la pasiva con este Kojiro Hyuga. Y además le puedo poner los dos tiros a este Schneider. El tiro del tigre y el tiro del el flying drive, no, el drive, fire shot. Las combinaciones que tiene Schneider con ellos dos, ¿no? Pero bueno, tenemos a Thuram de este lado también. Y este Thuram sí está bastante, bastante loco. Muy malo en el ataque, pero ¿a quién le importa? Si va a bloquear absolutamente casi todo. 8500 en el bloqueo, 7120 en la potencia. 1242 en la estamina, está infame el muchacho. La verdad que está bastante, bastante fuerte este Thuram. 8500 en la barrida y no tiene mala intercepción, entonces ¡ay! Ace Killer Block es el mejor bloqueo junto con el de Gentile, con el New Star Block. 4.90 los dos, no estoy seguro si Gentile tiene 4.95, pero creo que tiene 4.90 también. Entonces está bastante, bastante fuerte. Cohesión de clubes también. Y pasiva mata jugadores de club, caramba, 25%. Está bastante, bastante fuerte. O sea, contra un equipo de clubes este muchacho ya es el mejor defensa que hay. Long Leg Tackle, sabíamos que iba a tener otra técnica ese. Es genérica, la trae también el del Real Japón 7, se me olvidó su nombre. Pero también la trae, obviamente no es ese, es creo que A o B. Forcible Interception, intercepción forzada. Muy mala, la verdad, de las peorcitas de intercepciones. Me parece que es mejor la intercepción veloz. Pero bueno, no está mal a la hora de querer interceptar un pase blanco. La verdad, va a estar bastante bien este Lilian Thuram, la verdad. Europeo verde también, porque es francés el muchacho. Y defensa, 100% defensa. Entonces, definitivamente si tienen los del Cataluña, no van a querer dejar de meter a este muchacho, la verdad. Este muchacho va definitivamente como central. Súper potente, entonces nada que decir sobre Thuram. Creo que es el mejor defensa anti-clubes y también anti-japoneses, anti-delanteros y anti-clubes, todavía más, caray. O sea, está muy, muy fuerte este muchacho. Está muy fuerte. Utiliza las medallas de este Kumi Sugimoto. Esas las compran en la liga, en la tienda de ligas. Y está bastante bien, se recupera de volada. Entonces va a estar cazando a todos tus delanteros de volada, la verdad está bastante, bastante bien. Me recuerda a este Igawa el muchacho, pero me parece que este es mucho mejor que Igawa, la verdad, mucho mejor que Igawa. Defensa europeo verde, una vez más, un jugador más para los europeos verdes. Entonces está muy, muy intenso este muchacho, la verdad, muy, muy intenso. La verdad que sí me gustaría tenerlo, pero bueno, vamos a ver, eso sería todo. Le vamos a poner un 9 de calificación a este muchacho, a Thuram. Bastante fácil de utilizar, la verdad, y muy, muy, muy bueno. Las Dream Balls están en oferta. Yo compré, había la oferta de 5 Dream Balls por 5 pesos, lo que sería como 3 centavos de dólar. Entonces por un dólar y 3 centavos te dan 25 Dream Balls. Y en la tienda también hay otra oferta donde te dan balones negros. Y también también te dan 15 Dream Balls, me parece. Entonces en total serían 2 dólares 40 Dream Balls. 2 dólares 40 Dream Balls, ahorita ya las compré. Se me olvidó mencionarlas en otro video. Las compré, entonces por eso voy a tener alrededor de 38, 40 Dream Balls, o tal vez más, 48 Dream Balls en las de pago, carambas. Aquí es por eso. Pero bueno,
Entonces, también tengo un ticket SSR que compré de la tienda de ligas para que sea la... Siempre digo que va a ser mi premio de consolación y siempre se me olvida tirar al final. Pero espero que esta vez no se me olvide. Tiene el 5% este banner. Entonces también acompaña a Ruth Kulisman, que la verdad es muy, muy, muy bueno. Y obviamente están los demás Dream Collection, pero con una probabilidad menor de 0.02% a que le salgan. Y no hay jugadores 001 en esta ocasión. De hecho, nunca hay en banners de este tipo. Dream Collection y Dream Fest no existen los 001. Entonces, ahí está, ¿no? Aquí vamos a ver rápidamente el porcentaje que sería... Creo que es 0.5%. 0.42% de que salga los tres principales. El resto de los Dream Collection ahí están. La verdad que me gustaría que me saliera... podría ser Salinas, Zoram. Obviamente Kojiro Hyuga. Me gustaría Napoleón también. ¿Quién más? Pascal no me caería mal para la intercepción, estaría genial. Yuzo Morisaki no estaría mal. Salvatore Gentile también. Kals de Natureza, El Cid Pierre. Aoi Shingo me encantaría también. Entonces, hay varios jugadores del Dream Collection que la verdad me gustaría tener, pero obviamente tiene un menor porcentaje. Y esperemos que nos salga primero cualquiera de estos dos, si no es que los dos, ¿vale? Entonces, ahora sí, vamos a ver. Voy a dejar estos tickets SR para cuando tenga los 10. Entonces. Va la primera multi, entonces... ¡Ixe! Venga, por favor, que nos salga algo. Por favor, por favor, por favor. Es 5%, carambas. Últimamente los banners no me han sido muy agraciados conmigo. Entonces, espero que tenga suerte aquí, carambas. 5 pajaritos no se ve nada mal. ¡Ixe! ¡Venga! ¡Uy! Misaki-kun, Ashio. Venga, venga. Ahí hay uno, me parece. Que sean dos. ¿Se pueden dos? ¿Y qué? Ah, nada más uno, pero espero que sea Kojiro Hyuga o Lilian Thuram. Venga, Thuram. Venga, la encuesta dice... La encuesta dice... Ah, de hecho, ese no es, ni siquiera es Dream Collection, caramba, qué horrible. Pero de hecho, este sí me sirve. Porque tiene el Spiral Shot y se lo puedo quitar. Sí me sirve este muchacho. Genial. Bueno, obviamente preferimos que salga a Hyuga o a Zoram. Entonces, esperemos que salga algo por ahí. Por favor, por favor. Que sea un Dream Collection de menos, caramba. Venga, venga, Ixe. Por favor, por favor. ¡Ixe! Venga, 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 venga. Que se ve ese 5%. Que se ve ese 5%. Chance con confeti. No se ve mal, de hecho, no se ve nada mal. Ixe. ¡Wii! Misaki-kun, Ashio. ¡Gámbate! Venga, 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 venga. ¿Dos? ¿Son dos? Y Roberto nunca me da cosas malas a mí. Venga, por favor, venga, Ixa. La encuesta dice... la encuesta dice... No puede ser. Dos jugadores de ruleta normal. Y de esto sí no me sirven. De plano no me sirven para nada. De plano no me sirven para nada. De este ya tengo como 4. Le puedo quitar esa chilena, pero ya no tengo. Ya se las puse a todos mis jugadores. Y Leo, sí, de plano, con el Blaster Twin Shot, no me sirve de nada. No tengo otro Leo. Última multi, por favor. Venga, venga, venga. 3 dupes, increíble, 3 dupes. Venga, por favor, que no os pido uno nuevo. ¡Oh! ¡Ay! Esto se ve feo. No puede ser. Dream Collection vacío. Qué horrible, señores. Qué horrible. ¿Cuándo me van a dar jugadores para mejorar a mis equipos? No puedo mejorar mis equipos de ningún tipo. De ningún tipo. Una verdadera desgracia, la verdad, este Dream Collection. 3 SRs de 0.02%. Increíble. La verdad que sí, sí duele, carambas. Sí duele. Es más que nada porque no, No puedo mejorar ningún equipo. No me molestaría que me salieran jugadores que no tuviera. La verdad que sí. Sí duele, carambas. Sí duele. Pero bueno, vamos con el ticket de SSR, que es de consolación. Y vamos a ver si sale algo bueno aquí para mejorar mi equipo. No pido nada más que mejorar mi equipo, mis equipos. Venga. ¡Wii! Roberto lo saca.
Venga, 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 por favor, que sea algo bueno, que sea algo bueno. La encuesta dice...